Hello, hello, everybody. Good evening. Welcome back, welcome back. Hello, hello. Hey, there you are, there you are. Good to see you, good to see you again. Good evening, good evening. Pensé que se les había olvidado, oh my God. But no, I was wrong. Very good. Excellent. Welcome back, guys. Welcome back. How are you? Everything good? Yes? I hope so. I hope so. I hope everybody is good today. How are you? Everything good? Everything good? Yeah. Todo bien. Gracias. Excellent, very good. Welcome back to a new class, to a new session, to a new week. We are back. How was the vacation? Good? Good. Good? Híjole, las vacaciones creo que les hicieron daño. Oh my God, tengo miedo. Bien quiet, han venido. Ustedes no son tan quiet. What's happened? What happened? Are you nervous? ¿Están nerviosos? Yeah, a little bit. But no, don't worry, okay? Everything's gonna be fine. Welcome back to a new session, to a new class. And as I mentioned before, we are going to keep on moving, right? Keep on moving and keep on studying new contents. And today, actually, we are going to study something new. So I hope you're ready. ¿Qué tal? ¿Cómo les trató la vacación? Excellent. Bien, bien. ¿Eh? ¿Yeah? Fueron a las ruedas. ¿Cuál es? Ni hay. No, right, ya se acabó el tiempo de rueda, right? No more roller coaster, anything, right? What did you do? What did you do? ¿Qué hicieron? Nothing, stay at home? Stay at home. Stay at home? Sleep and eat. Oh, that is the perfect combination. Eat, sleep, watch TV, repeat. Very good. What about the rest? Did you stay at home too? ¿También se quedaron en casa? Yes? Yeah? That's good. That's good. Yes. That's good. Very good. Because of the situation that we have right now, right? It's like a difficult time, difficult time. Okay, guys. Very good job. So we are going to start with the class now. So just let me make this small. There we are. So welcome back after vacations. I really hope you enjoyed them and that you are ready for today's class. So we are going to start with the class now. So today we are going to continue with the same unit because we hadn't finished yet. So the name of the unit is, as always, I'm not wearing boots. And today we are going to study a little bit about the present continuous statement. So remember, my name is Emma Lemus. We are beginner number one, and today is the session number 11. Tomorrow we finish the week, right? Bien rara nuestra semana. Mañana ya terminamos nuestra semana número qué? Do you remember? No? Number eight? Number three? Ah, very good. Yo pensé que como la number eight. No, right? Number three, very good. Significa que solo nos va quedando how many weeks? ¿Cuántas semanas? 2 weeks. 2 weeks, are you sure? Nos quedan solo 2 semanas. 3 weeks. 3 weeks, seguros. No. No, one week. Oh my God, only 1 week. One week. We finish level number one, beginner one. Hey, that's excellent, guys. Congratulations. That is a big step, big step. Thank you so much. So now, guys, we are going to start the class with a really, really short vocabulary exercise here. I'm going to show you a picture and you, everybody, okay, everybody, is going to tell me what it is. So for example, I have here this one. What are these? Oh my God, what are these? Any idea? Is this sandals? 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 No, they are not sandals. Flip-flop. Flip-flops, excellent, very good. They're flip-flops. Sandals son más como las que usamos para ir quizás a la playa, que son como de cuerito
o las sandalias que usamos las chicas, ¿verdad? Para salir a pasear con un pequeño taconcito, tal vez. Pero estas que son como, como más de hule, como ginas le decimos aquí, right? Esas sí son flip-flops. Flip-flops. Hello, hello, good evening. Welcome to a new session. So, very good, guys. There we have flip-flops. Flip-flops. Si no conocían esa palabra, anótenla. Flip-flops. Flip-flops. Son como las ginas que nosotros usamos, right? I have another one. I have another one. What about this one? What's this? Esto alguien me lo preguntó una vez en una clase. What's this? ¿Estará por ahí la persona que me lo preguntó? Maybe he or she remembers. No idea. Thank. Por ahí escuché una parte. A ver. Tank top. Tank top. Excellent. Very good. Very good. It's a tank top. Tank top. Very good. Very good. El centro, right? Tank top. Y puede ser para chico o para chica. Very good. Tank top. Tank top. Excellent. Very good. I have another one. I have another one. Let's see. Let's see what I have now. What's this? What's this? What do you think? This is a new word. This is a new word, maybe. No, nobody knows? A new one, right? Esta la encontramos por ahí, me gustó, porque es algo que se usa de pronto para ir. En nuestro caso, al pital, quizás lo más helado que tenemos, right? So, it's a bean. It's a beanie. Ah, no, el gorro. It's a beanie, un gorro. Very good. It's a beanie. New word for you. Today we are going to learn more vocabulary about clothes. Okay, let's get ready for the last one for today. What are these? Ah, very interesting. What are these? Ideas? Ajá. Teacher, ahora viene matadora. Solo cosas que no podíamos todavía. Very good. What are these? Any idea? Someone knows? No? Okay, entonces nueva palabra para ustedes. Good. Their ponytail bands. Ponytail bands. Literalmente, ¿qué dice ahí? Ponytail bands. ¿Qué creen que dice? Literalmente. Banditas de caballo. Ah, very good. Banditas o colitas de caballo. Very good, very good. De hecho, el peinado ese que nosotros le decimos, me voy a hacer una cola alta, es el ponytail, de hecho. Ponytail. Very good, guys. So, there you have maybe new vocabulary. Ponytail bands, colitas. Excellent. So today we learned some words. That is perfect. So are you ready for the grammar? Are you ready? Yes? No? I don't know, teacher. I'm afraid. Yes. You know? Very good. Excellent, guys. So maybe this is something that, well, I'm pretty sure you already know it. We are going to study about the present continuous statement. This is like the second grammar structure that we have in this unit. So I have a question for you. Do you know when we use the present continuous? Do you know when we use it? Any idea? Cuando se está haciendo algo en el momento. Ah, very good. When we are doing an action. Action. Mm-hmm. Very good. An action that is happening right now. Una acción, ese tiempo sirve, es otro tiempo verbal. Now. Este tiempo sirve para expresar la idea de qué estamos haciendo en este momento, lo que se está haciendo en el momento, la acción continua. Por el momento solo lo vamos a estar estudiando con un verbo para apegarnos más al contenido. Obviamente este tiempo tiene más funciones, sí se pueden usar más verbos, pero por el momento nos vamos a pegar un poquito al contenido del manual y pues lo vamos a ver únicamente con un verbo. ¿Cuál será el verbo que estamos utilizando más en este momento en esta unidad? To be. To be.
To be es parte de, pero por ahí alguien lo mencionó, es where, varios lo mencionaron, where. ¿Qué dijimos que significaba where? ¿Se acuerdan? Where. Usar de ropa, muy bien, perfect, very good job. Entonces vamos a continuar acá, primero antes de, ya sabemos el uso entonces, una acción que se está desarrollando en el momento, para eso sirve este tiempo. Veamos, vamos a continuar con positive statements, oraciones positivas. Vamos a ver primero la estructura. ¿Cómo o qué elementos necesito to create a positive sentence? Any idea? What are the elements? El pronombre, el verbo. Ah, muy bien. Voy a empezar entonces pronombre, o puede ser un nombre o puede ser el sujeto. Yo le voy a llamar subject. Como subject o sujeto, yo puedo mencionar a cualquiera. I, you, we, they, he, she, it, María, Pedro y Juan, etc. Right? El sujeto puede ser quien quiera usted y puede ser incluso un animal. No hay problema. Ok, en este present continuous, necesito un sujeto para iniciar como toda oración. Después necesito otro elemento bien importante. ¿Cuál será? Action. Action. El verbo to be. The action. No, it's not the action. Aquí en este caso no. Es por ahí como lo mencionaba. El verbo to be. Por ahí alguien lo mencionó. Lo siguiente que yo necesito es el verbo to be. Verb to be. Pero cuando yo digo verbo to be, no es que voy a escribir to be o mucho menos be, ¿verdad? En la oración. No. Tiene que ser conjugated. Conjugado en alguna de sus formas según el sujeto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el sujeto I, ya sé que tengo que poner am. Si voy a utilizar you, ya sé que tiene que ser are. Si es he, she o it, ya sé que va a ser is. Si es we y they, ya sé que es are. Entonces, por eso lo he puesto acá entre paréntesis para que usted no se vaya a confundir. Tiene que ser conjugado. Ok, ya tengo entonces mi sujeto. Ya tengo mi verbo to be conjugado según mi sujeto. Y ahora, ¿qué será que necesito? ING. Ah, very good. Lo siguiente que voy a necesitar es el verbo que yo quiera utilizar. Y a ese verbo le voy a agregar una ING. ING. Así como está ahí. ING. En este momento, como mencionaba antes, nos vamos a centrar únicamente con el verbo wear. ¿Ok? Para que nos familiaricemos. ¿Se puede con todos los verbos? Sí. Pero ahorita solo verbo wear. Así que usted ahí a la par de ese verb in ing form, ponga wear y agréguele el ing. Y ahí ya lo tiene conjugado y ya está perfecto. Wearing. Y para terminar mi positive sentence o mi positive statement, what do I need? Complemento. Excellent. Very good. I need a compliment. And there you have it, guys. That is basically the structure, that is the form, that is the guide that we need to follow in order to create a sentence. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya vamos a ver ejemplo, don't worry. ¿No? No. Excellent. Acuérdense de entonces de la fórmula secreta. Subject, verb to be conjugated, verb in ing form, wearing, and a complement. So now I'm going to show you some examples of it. For example, I have this lady and I can say she is wearing a blue tie. She is wearing a blue tie. ¿Qué otros dos elementos, aparte del presente progresivo, qué otros dos elementos he agregado yo a esta oración que nosotros hemos estudiado? Complement. Ajá, y cuando digo complement, ¿qué es ese complement? Blue tie. And clothes. Excellent, there you are. Ahí está la respuesta. Los otros dos elementos, aparte del nuevo que estamos viendo ahorita, es que yo estoy incorporando, uno, el vocabulario de la ropa que hemos estudiado anteriormente. Dos, los colores que hemos estudiado también anteriormente. Así que con esta estructura estamos consolidando tres conocimientos ya. Colores, ropa, y ahora que lo nuevo que vamos a estudiar es el present continuous. Entonces vean la estructura, yo le estoy siguiendo, she, mi sujeto, is,
el verbo to be conjugado, wearing, que es el verbo que vamos a usar nada más ahorita, no vamos a usar otro más que solo este, y luego mi complemento en el cual, por cuestiones de práctica del contenido que estamos estudiando, vamos a tratar de utilizar casi siempre un color y un artículo de ropa, ¿verdad? Veamos, ¿qué más creen que podría decir acerca de ella? ¿Qué más está, what is she wearing? ¿Qué más está ella usando? Pants, gray. Pero tratemos de utilizar oraciones completas, oraciones completas. She's wearing a comfy high heels. She's wearing comfy high heels? Brown. He is wearing sunglasses. She's wearing sunglasses. 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 Very good. She's wearing high heels. Me decían por ahí muy bien qué color son los high heels. What color are they? Brown. Ah, entonces yo puedo incorporar ese color. Brown. Very good. Brown high heels. Brown high heels. Muy bien. ¿Y los sunglasses que ella está usando, qué color son? Black. Like black sunglasses. Very good. Very good. Por ahí escuché a blue blouse. Very good. Blue blouse. Light She's blue. Wearing light blue. Or light blue. Very good. Pants. She's wearing gray pants. She's wearing gray pants. Gray. Pants gray. Ah, very good. Ojo por ahí. Ya noté por ahí un pequeño detalle. Quizás algunos ya lo notaron. Ojo con los colores. Si se fijan en mi ejemplo, ¿dónde está el color? ¿Antes o después del artículo de ropa? Antes, exacto. Este es otro detalle muy importante a considerar cuando hablamos en inglés. ¿Por qué? Porque los colores, o sea, el adjetivo de color en inglés va antes del artículo que nosotros queremos describir. No es como en español, ¿verdad? En español decimos un pantalón gris, pero en inglés no se dice así. En inglés se dice un gris pantalón. Así que hay que colocar primero el color y luego vamos a colocar el artículo de ropa que queramos, ¿ok? Great. Tengo otro para ustedes. Veamos el siguiente. Let's see. I have this boy. Yo puedo decir, he is wearing white sneakers. Estoy incorporando todos los elementos. A ver, ¿ustedes qué podrían decirme por ahí? He is wearing a watch. He is wearing a watch. What color is it? Oh, it's maybe black. Black. Maybe a black watch. A black watch. Very good. Excellent. Thank you so much. What else? He is wearing a black watch. Perfect. Any other idea? He's wearing light brown pants. Very good, light brown pants. Very good, yes, for sure. Mm-hmm. What about this one? Like a sky blue shirt, maybe? Shirt? Yes? Yeah, right? I have another one for you to see, plural. Plural. For them, I have, they are wearing. Where is so, teacher? So sorry, guys. Hello, hello. Sorry, I don't know what happened. Quizás el internet ya es como que ya no regresemos a trabajar, right? Ya se había acostumbrado a la vacación, pero tiene que comer, digámosle, tiene que comer. Very good. Sorry, es que se oye todo entrecortado. Los demás me escuchan cortado. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Yes, está bien. Entonces ahí sí no es mi internet. Sorry about that. Si la antena.
Es la antena del compañero, quizá. Hay que subirnos más alto al árbol. Yo ya voy a ir a poner la instalación, quizás ya vi. Ahorita no la pongo porque ya saben que el perrito de mi vecino ladra, ¿right? Si me ve por la ventana. Very good, guys. Bueno, lo que les decía es que les quería mostrar también un ejemplo en plural para que vean que es la misma función. Lo único que tengo que tener cuidado es el verb to be. For example, I can say, they are wearing pants. Como las dos pants. Están utilizando, right? They are sí. wearing pants. Black pants. Black pants. Very good. Very good. Puedo agregar sí. el color ahí. Excellent, guys. Do you have any question how to use present progressive affirmative sentences? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté tan claro? ¿No? No. Totally clear? Like the horchata? Yep. Yeah, someone says yep. Who was that? Who was that? Que nos cuente quién dijo yep. Así pues sí le ayudo, ¿verdad? Porque quiero que esté cristalino, cristalino. Ok. En el ejemplo anterior, en donde estaba el muchacho, la camisa de él era como de lona. ¿Cómo se dice eso? You can say jeans. Jeans means lona. Pero la camisa. Siempre. Ah, me está. En el ejemplo anterior. Déjeme ver. Ah, David. Ahí. Ajá, la camisa de él. ¿Qué es, cómo se diría? Lona, me dice. Ajá, ¿cómo describe la camisa que tiene? Él. That could be sailcloth, maybe. Sailcloth. That could ¿Cómo? Be sailcloth. Lona. Lona, like. I'm going to spell it for you if you want it. Uh-huh. Yeah. That is S-A-I-L. I-L. C-L. O-T-H. Like cloth. Sail cloth. Okay. That could be. Gracias. That could be. It's like a kind of material. Very good. Mm. Very good. Yeah, Thank that you. Is like the material. Very good. Okay, any other question, guys? Any other question? No? Okay, so there you have the positive side, right? Si estamos diciendo que alguien está usando. Pero ¿y qué pasa si yo quiero decir que alguien no está usando? And I want a negative sentence or a negative statement. They aren't, no. They aren't. Aren't, okay. So what is the structure that I need to follow then? Subject, yes. Subject plus verb to be. But? Negative. In negative, very good. Por ejemplo, si yo quisiera decir yo no estoy usando, ¿cómo voy a decir el negativo para yo? I'm not. Muy bien. I'm not. O I am not, como usted quiera. Si quiero decir, tú no estás. You're not. Muy bien. You're not. O acuérdese que you aren't. Todas you las aren't. Contracciones que ustedes ya se pueden, right? Muy bien. Y si yo quiero decir que él o ella no están. Él o ella no está. He isn't. Excellent. There you are. Ya ven cómo todo el conocimiento se va apilando aquí, ¿verdad? Si no conociéramos el verbo to be, no pudiéramos usar este tiempo. Entonces, como ustedes ya se lo pueden, no hay problema. Entonces, verbo to be en negativo, I am not, you are not, or she is not. O cualquiera de las formas contractadas que usted quiera también se pueden usar, no hay problema. Después del verbo to be en negativo, ¿qué otro elemento I need? Do I need? Verb ing. Verb in ing form, que en este caso ya habíamos dicho que vamos a seguir utilizando el verbo wear. Wearing. Y para terminar lo mismo, the complement. Complement. Y de preferencia mencionar un color y un artículo de ropa porque es lo que estamos estudiando. Así que si se fijan, la estructura es exactamente la misma al positivo. Lo único que cambia es que el verbo to be va a ir en negativo. O sea que solo le agrega not extra a usted y la estructura is the same.
So, for example, in the case of the lady, yo puedo decir, she is not wearing a red tie, right? Because the tie is not red, right? It's like black, I guess. Entonces, ahí estoy diciendo que ella no está usando una corbata roja. There you have it. ¿Qué otro ejemplo podría decir de que ella no está usando? She's not wearing a red dress. Ah, excellent. Very good. Obviously, fantastic. Very good example. Uh-huh. Any other example? Any other idea? Something in there? She isn't wearing a white hat. A white what? Sorry. White hat, sombrero. Ah, white hat. Ah, very good. That's very good. Thank you so much. She's not wearing a skirt, falda. Very good, a skirt. Excellent, very good. She is not wearing a skirt, right? Excellent, guys. Veamos con el siguiente chico. I have this one and I have, he is not wearing yellow sneakers because they are white, right? Uh-huh. What else can we say about it? What else can we say? He's not wearing black flip-flops. Ah, very good. Like the ones in the previous picture, right? Very good. Uh-huh. What else? He's not wearing red sunglasses. Ah, very good. Excellent. Perfect. What else? Maybe he is not wearing shorts because he's wearing pants, right? Very good, very good. Okay, I have the last one here. They are not wearing, they are not wearing what? What they are not wearing? Can you tell me? They are not wearing dresses. Very good. Vean que yo el short lo he pluralizado porque estoy hablando de dos personas, right? Shorts, short. Ellas no están usando short. Very good. Por ahí escuchaba dresses. Very good. Yes. Dresses. What else? They are not wearing sneakers. Sneakers. Very good. They are not wearing sneakers. Perfect. What else? Only that? They are not wearing sunglasses. Ah, very good. They are not wearing sunglasses. That is perfect. Any question about this, guys? No? Let's practice a little bit more. Don't worry, okay? Vamos a practicar un poquito más. So for that, we are going to use this question. What is wearing? What is wearing? Here, I'm going to add the name of a person. What is Carla wearing? For example, this is an example. What is Carla wearing? We are going to use that question. For example, over here, I ask you, okay, guys, what is Carl wearing? I'm going to ask you to raise the hand, raise your hand, in that way I can choose you, okay? Para poder escucharlos mejor, les voy a pedir que para esta actividad sí levantemos la mano. Raise your hand, and I can choose you. What is Carl wearing? Daniel, tell me. Solo una cosa. Uh-huh. Tell me. Carl is wearing a gray jacket. Ah, very good. Excellent. Thank you so much, Daniel. Maritza. Carl is wearing black belt. Ah, excellent. Very good. Thank you so much, Maritza. Jenny. Perdón, Carl is wearing brown pants. Ok, very good. In this case, tenemos que tener cuidado porque como pants son plurales, no decimos sino que Carl is wearing pants.
pants. Ajá, black pants, sin artículo porque es un. Very good. Ok. Muchas gracias. Veamos, vamos con Milagro. Go ahead. Carl is wearing black shoes. Ah, very good. Carl is wearing black shoes. Excellent. I have another girl over here. Look at this. Look at this. Déjame mover aquí que no veo. Ajá, I have this lady. Her name is Tina. Ajá, what is she wearing? Raise your hand if you want to participate. Uh-huh. What is she wearing? Milagro de Los Ángeles. Tina is wearing sandals. Ah, very good. That is excellent. Uh-huh. Any other volunteer? No? Any other one? Ana Cecilia, thank you so much. Tina is wearing a blouse. A blouse? Very good. What color is the blouse? Pink. Ah, a pink blouse. Very good. Very good. Excellent. I have also Maritza, tell me. Tina is wearing beige pants. Excellent, very good, that is perfect. Okay guys, veamos, vamos a hacer algo acá, a ver si, puedo, veamos. Voy a seleccionar a alguien. Creo que no, quería poner a alguien para que lo viéramos todos. Ven ustedes a sus compañeros. No, right? Yes? ¿Ven las camaritas de sus compañeros ustedes? Sí, sí, sí. Yes? Ok, vamos a seleccionar a una persona y todos vamos a ver a esa persona y vamos a tratar de describir cómo anda vestido, ¿ok? Vamos a lo básico. Si ven que hay muchas cosas que de pronto no podemos decir, no se preocupen. Vamos a lo básico. Veamos, todos veamos a, Néstor Amílcar. Néstor Amílcar, usted va a ser famoso en este momento. Todos búsquenlo. Quiero ver si lo puedo anclar, déjenme ver. ¿Todo ven a Néstor? ¿Yes? Yes. Okay. What is he wearing, guys? Yes. What is he wearing? He's wearing... He's wearing a red t-shirt. Oh, very good. He's wearing a red t-shirt. Excellent. ¿Qué más? What else? He's wearing glasses. Very good, like me, right? Glasses. Excellent, guys. Voy a escoger a alguien más. Veamos. Todos vean a Daniel Eliseo. He's wearing a green t-shirt. Ah, very good, a green t-shirt, very good. Por ahí veamos a David Ramberto. What is he wearing? Tell me. David Ramberto, nadie lo ve. Todas ahorita andan ahí buscando quién es David Ramberto. He's wearing glasses. Ah, very good, he's wearing glasses. What color is his t-shirt? Gray. He is wearing gray t-shirt. Probably. Very good. Very good. Everybody look at Maritza over here. Maritza Beatriz. She's going to be famous. Uh-huh. What is she wearing? She's wearing black blouse. A black blouse, very good, very good. Bueno, como solo nos vemos como de aquí para arriba, no podemos saber si abajo tiene short pants, pajamas, we don't know, right? She is wearing, ¿se puede decir is wearing headphone or is used? Ah, en este caso sería she is using earphones. Ajá, en este caso sí.
porque no es algo que ella está vistiendo, sino que está usando. Ahí en ese caso sí sería use. Using. Uh-huh. Gracias, gracias. Excelente, very good. Miren, encontré creo la opción acá. Veamos, vean a José Mengíbar. Ahí está, permítanme, veamos. Quiero ver si lo puedo mostrar para todos. No se puede creer. Bueno, bien. Pensé que sí se podía para que lo vean destacar. No, no se puede. Bueno, vean ahí a José Mengíbar. Búsquenlo en su super aplicación. What is he wearing? He's wearing a white t-shirt. A white t-shirt. Very good. Very good. He is wearing headphones. En este caso sería using porque no los está diciendo. Okay. Ajá, en el caso de los headsets, ya sean inalámbricos, chiquitos, grandes, sí sería using, porque estamos usando el artículo, right? En este caso no lo estamos portando, vistiendo. Very good, guys. Good job. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No? No. No question how to use it. This is pretty simple, right? No está tan complicado. Solo tenemos que recordar un poco la estructura. Bueno, si no hay más preguntas, antes de hacer una práctica oral en grupo, quiero mencionar dos cositas importantes que están y son parte de esto. Una de ellas, bueno, las dos creo que les voy a mostrar aquí, son las conjunctions. ¿Alguien sabe qué son las conjunctions? Conjunctions. Conjunciones. Conjugaciones. ¿No? Conjunction, conjunciones. What is that, teacher? Y eso va a venir en el examen, teacher. Eso lo tienen ahí en el libro. Una conjunction es una palabra que nos ayuda a unir dos oraciones. Usted tiene dos oraciones completas y utilizamos una conjunction para que esas dos oraciones se unan. Ya van a ver cómo, ya van a ver que ya las vieron, pero quizás no se acuerdan de la palabra. Entonces, we have over here, conjunctions. The first one, la primera conjunción que vamos a estudiar es en. What is the meaning of en? Y. Y, muy bien, y. Vamos a usar en o y. Y la otra es but. 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 ¿Qué significa but? Pero. Pero, muy bien. Hay muchísimas conjunciones, sí. Pero en las que nosotros vamos a utilizar ahorita son en y but, y pero. Veamos cómo las vamos a utilizar. En, use, is used to join two words, phrases, part of sentences or related statements together. Ahí dice que lo vamos a utilizar para unir ya sea dos palabras, dos frases, dos partes de oración o dos ideas que estén relacionadas. Recuerden que en, por significar y, estoy agregando, adicionando. Si yo digo y, es porque voy a agregar, esa es la clave, agregar otro elemento, ¿ok? ¿Qué pasará con but? But es diferente, porque but is used to introduce an added statement, usually something that is different from what you have said before. Aquí lo que dice es que but lo voy a utilizar cuando yo quiero agregar otro detalle u otro elemento a mi oración, pero estoy haciendo un contraste. Aquí no es para agregar una idea, sino es para decir que tenía esto, pero pasó esto. Tenía esto, pero me encontré con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el uso de estas conjunciones es muy diferente. En generalmente es para agregar una idea igual a lo que ya tengo. Pero but es para agregar una idea de contraste. O sea que lo siguiente que venga no es de lo mismo que yo he estado hablando anteriormente. Vamos a ver ejemplos para que la idea quede un poco más claro. ¿Puedo ir a la siguiente slide? No problem. Yes. Yes, no problem. Perfect. Vamos a la siguiente. Recuerden, yes. Solo vamos a usar dos. En but. Vean cómo los uso. Example. He, siempre usando presente continuo, ropa y colores. He is wearing a tie. Aquí no puse color, pero yo podría decir a black tie. He is wearing a tie. Esa es mi primera oración. Vean que he puesto coma. Aquí voy a usar una conjunción, ya sea but o en.
Veamos qué es lo que sigue para ver cuál de las dos tendría que poner. Dice, he's wearing a tie, he's wearing black pants. ¿Cuál creen que diría? And. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que en y no but en este caso? Porque está usando dos elementos. El mismo está usando. La misma persona está usando dos elementos. Pero la misma persona podría estar usando. ¿El color? No, no es por el color. Sí, porque está agregando otra idea. Porque está agregando en el mismo sentido. Muy bien, ahí está. Esa es la idea. Estoy agregando a mi primera oración, yo le estoy agregando otra idea, que es prácticamente estoy diciendo lo mismo, simplemente estoy agregando otro detalle. No estoy haciendo contraste. Entonces la idea es como la misma idea, simplemente estoy agregando otra oración. Por eso es que digo en. Veamos qué pasa con esta otra. He is wearing a jacket, he is not wearing a t-shirt. Ah, y es la otra. ¿Y ahí qué le pongo? But. But. Muy bien. Entonces, vean, aquí hay algo bien importante. He is wearing a jacket, but la coma siempre va antes de la conjunction, ¿ok? Usted termina su primera oración, coloca una coma y coloca la conjunction que usted necesita. Luego acá, en la segunda frase, but he is not wearing a t-shirt. ¿Qué pasó en la segunda oración? What happened? Not. Se hizo negativo. Hace un contraste de algo que no está usando. Excelente. Ahí está. Estoy haciendo un contraste. Por lo tanto, la segunda oración va a ir en negativa. Generalmente casi siempre es así, ¿ok? Nosotros lo vamos a usar así. Cada vez que usted utilice but, la siguiente idea que usted diga tiene que ser negativa. Así que ojo con eso. Veamos, tengo creo yo por ahí otro ejemplo. Teacher. Yes, tell me. Pero si él estuviera realmente utilizando camiseta, que algunas personas lo usan para presentarse de forma casual, ¿tendríamos que ocupar siempre el but? Sí, podría ser porque siempre es contraste, solo que aquí no voy a usar una oración en negativo. Por eso es que les decía, generalmente utilizamos una negativa y nosotros por estar estudiando esta estructura lo vamos a hacer así. Pero yo podría decir, he's wearing a jacket, but... He's wearing a shirt, creo, a t-shirt, creo que me dijo, a t-shirt. Yo puedo decir eso en positivas las dos y no hay problema. Siempre se crea un contraste. No hay problema. Por cuestiones de uso y de práctica de lo que nosotros estamos estudiando, aquí sí, voy a utilizar siempre un positivo y un negativo. Ok, gracias. Tengo una duda. Ajá, tell me. En el uso del but, si la primera oración se dijera en negativo, por algún motivo, el contraste sería positivo o, de preferencia gramatical, lleva un orden lógico. Primero la frase positiva y en contraste la negativa, si esa es la práctica usual en el inglés. Excelente pregunta, Daniel. Bueno, la práctica usual es así como lo tenemos ahí. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Pero si en dado caso usted quisiera decir negativo, positivo, simplemente cambie el orden de la oración positiva y de la negativa, pero no cambie el contexto. Siempre podría decir, por ejemplo, digamos que yo digo he is not wearing a what? He is not wearing a t-shirt, but he is wearing a jacket. Es lo mismo. Puedo cambiarle. No hay una regla específica que dice, ok, la primera tiene que ser positiva y la segunda negativa. Usted las puede cambiar. Lo más común es positivo o negativo. Pero sí se puede, Daniel. Is it clear? Yes? I hope so. Chef. Yes, tell me. Básicamente el but, entiendo, bueno, aparte de lo que se está explicando en este momento, también podría ser en el contexto de que, por ejemplo, así en español se lo digo, él está usando zapatos, pero viene sucio, por darle un ejemplo, puedo decirlo también en ese contexto. Sí, por supuesto. No necesariamente decirlo positivo o negativo. Sí, exacto, lo que les mencionaba antes. Aquí lo vamos a estudiar así porque obviamente lo que estamos... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se había perdido un poco. Oh my God, ya decía porque escuchaba un poco a Marvin. Pensamos que la congeló con la pregunta. Y yo decía, oh,
No, pues me voy a congelar. Oh. No, de hecho la pregunta de Marvin es muy buena, Marvin, porque obviamente nosotros acá estamos empezando a estudiar esta conjunción, right? Por eso es que lo vemos así. Pero su ejemplo, Marvin, está muy bien. Así como me dijo, estoy usando zapatos negros, ¿verdad? I am wearing black shoes, but no me acuerdo qué me dijo después. No, los tengo sucios, por ejemplo. Pero están sucios. But they are dirty. Ajá, but they are dirty. Por supuesto que se puede. Yo ahí tengo dos ideas positivas. I am wearing black shoes, but they are dirty. Están sucios. Por supuesto que se puede. Puedo tener dos oraciones positivas, pero ya ahí entramos como en otro juego gramatical que todavía no hemos visto. Sí, vamos a ver y sí se puede, Marta. Sí se puede. Ok, very good. Veamos, tengo otro ejemplo para ustedes. Por ejemplo, this boy. Tengo por ahí, Stanley is wearing shorts. He is not wearing sunglasses. What do I have to write over there? But. En este caso, but. Muy bien. Ajá. Él está usando shorts, pero no está usando lentes para el sol. Very good. Siempre hay un contraste, ¿verdad? Un contraste. Ya les había mencionado, but sí puede tener dos oraciones positivas, pero ahorita, por cuestiones de práctica y de lo que estamos estudiando, del contenido ahorita, siempre que usted utilice but, trate de decir primero una oración en positivo y luego para hacer contraste haga la otra en negativo. Ahorita, porque eso es lo que estamos estudiando. No es porque solo así se pueda. Veamos la siguiente. Stanley is wearing a watch. He is wearing sneakers. Uh-huh. ¿Y acá? Ahí es en. He is wearing sneakers. Very good. And he is wearing sneakers. Perfect, guys. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta? Esto no es en sí como que muy gramatical, pero yo quería mencionarlo porque vi que lo tenían ahí por cualquier cosa. No questions? No question. It's excellent. Okay. Excellent. Very good. Okay, bueno, vamos a ahora hacer una pequeña actividad. Ya les voy a mostrar por ahí. Solo déjenme quitar acá. Vamos a hacer una pequeña actividad en grupos, en tríos, de hecho. ¿Ok? Vean ahí cuántos personajes tengo yo. Dice, let's practice. Tengo a Paul, tengo a Carla, Peter, Jackie, Tina, me and Fred. Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en tríos, en grupos, y vamos a hacernos la pregunta. What is, por ejemplo, en este caso, Paul. What is Paul wearing? What is Carla wearing? Y entre las tres personas nos vamos a ir preguntando y tratemos de hacer descripciones utilizando de preferencia en y but para unir dos ideas, para que nos vayamos acostumbrando. Les recomiendo que utilicen los colores. Si de pronto hay muchos colores mezclados, seleccionen un color de los que tengan ahí y pues menciónenlo. No necesitan mencionar todos los colores. Por ejemplo, en el caso de Carla, que tiene un vestido like white, creo, y tiene mucho estampado, like print. No, solo mencione tal vez white, ¿ok? No hay problema, no se vaya a obstaculizar de continuar practicando simplemente porque de pronto hay muchos colores y no sabe cuál decir. No se preocupe, veámoslo la forma más simple, pero lo importante es practicar. La pregunta, repito nuevamente, es what is. Les voy a pedir que tomen foto porque recuerden que cuando vamos a breakout rooms ya no vemos mi pantalla. Así que tomen una foto para que puedan tenerla por ahí disponible. La pueden compartir ahí al grupo si quieren para que pues les quede ahí a todos. Creo que ya lo hicieron, ¿no? Varomos, varomos. Very good. Ok, great. Perfect. So are we ready, guys? Or do you have any question before going to the breakout rooms? ¿Alguna pregunta antes de iniciar, no? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes? Is it clear? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok. Bueno, vamos a ir a breakout rooms. Espero que todos hayan tomado la foto y si no, pues por ahí me hacen el favor de compartirla al grupo
para que, oh, ahí está, ya, ya la compartieron. Si alguien de pronto llega al breakout room y no encuentra su foto, ahí está en el grupo para que pueda practicar. Recuerde que yo voy a pasar por ahí viendo a los más que pueda para escucharlos y ayudarles ahí un poco. Vamos a iniciar entonces. ¿Puedes repetir la pregunta? What is Paul wearing? What is Carla wearing? Very good. Por ahí ya les mandé la invitación. Creo que ya todos. Excellent, excellent. What is? Ya, creo que casi a todos. Veamos, por ahí me faltan algunos. Go. Vayan, que sus compañeros están ansiosos por hablar con ustedes. Carlos Román encontró su invitación. Maybe. Carlos, ¿me escucha? Carlos, no sé si me escucha. Carlos Román Villalobos. Bueno, lo voy a mover a otra sala. Tal vez le llegue la invitación, Carlos, si me puede escuchar. Le he mandado nuevamente la invitación para que pueda participar en la actividad. Me avisa si tiene algún problema, Carlos. Voy a ir a verificar que los chicos estén trabajando con sus equipos, ¿ok? Cualquier cosa me avisa. Excelente. Brown belt, brown pants, belt, cinturón. Seguimos con Daniel. Okay. What is Paul wearing? He is wearing white white shirt. He is wearing brown belt, and he is wearing brown shoes. Right. Yes. Hoy sí le pregunto a usted, por ejemplo, what is Peter wearing? Okay. Peter is wearing a blue t-shirt and gray sneakers. And he is wearing gray sneakers. Yes. Hello, si quiere preguntar, Flor. Oh, perdón, teacher. Hi. Hi, how are you? Everything good? Yes. What is? Okay. Very good. You are doing a good job, okay? I like it. You are using the vocabulary and that is perfect. The only recommendation that I will make is that you use conjunctions, but and and, not only one sentence. For example, Peter is wearing shorts, only that. Peter is wearing a light blue t-shirt. Peter is wearing great sneakers, for example. That is okay, así está bien, pero lo ideal es que utilicemos conjunctions. Por ejemplo, Peter is wearing a light blue t-shirt and Peter is wearing great sneakers, but he is not wearing sunglasses. Entonces vean, ahí ya hice tres oraciones unidas por en y por but. Entonces, para que practiquemos un poco más, traten de hacerlo así. No es que lo estuvieran haciendo mal, está muy bien, solo que para que lo practiquemos un poquito más, ¿ok?
Okay. Very good, guys. Bye bye. Me voy entonces. Bye. Okay. David, what happened? ¿Qué me le pasó? David? The connection. No se preocupe. Ahorita le ayudo a ingresar a un grupo. No se preocupe. Ahorita vamos a ver. Con Erika estaba, teacher. Con Erika. ¿No saben en qué número de grupo estaba? 10. 10, ok. Yes. Ahí le mandé ya la invitación para que pueda unirse, David. ¿Será que sí pudo? Okay. Este. Fred is waiting. ¿Cómo se dice? Se pierde la señal, Alex. Ah. Sí. Vale, te ayudo. Tengo la idea de Fred is wearing a light blue sweater. Es como una especie de suéter que está usando. Light blue, o sea, celeste. Más o menos así lo veo. Hello, guys. Hi, teacher. Hello. Tienen un poquito de problemitas por ahí con el internet, right? Net. Alexis, se nos va un poco. Se les va un poco. Ok. Well, you are doing a good job, ok. Me gustó mucho lo que escuché por ahí de Marvin. Lo único que yo les recomiendo es que utilicemos las conjunctions, que diga dos oraciones. En una, sí utilizamos conjunction, ya sea con en o ya sea con but. Ok. Vamos, me gustaría escucharlos. Piensen que no estoy aquí. Ok, en el caso de Alexis. Fred is Fred's web. Fred is. So yo veo congelado a Alexis. Vamos a ver. Fred is web. No, el internet creo que me está dando bastante problema. Bienvenido a mi mundo, Alexis. Bienvenido a mi mundo. Sí, porque sí lo he congelado. ¿Y Raquel no está por ahí? ¿Raquel? Fred is wearing... Ah, ya explicó cómo. Fred is wearing a sneaker, but... Y ahí tendría que mencionar el nombre de Fred otra vez, o podría mencionar el sí. El he, porque ya mencionamos Fred antes. He's not wearing a shirt. Excellent, very good, exactamente así. Very good, ahora quiero escuchar a Marvin. Ok. En el caso de Peter. Peter is wearing a light blue T-shirt. It's me. T-shirt is this one, right? But he is not wearing a tie. Very good. Yeah, like that. So keep on working, okay? Sigan practicando. Yo creo que Alexis ya le regresó la conexión un poco mejor. Y ahora veo que se mueve. No, maybe not. Se les queda congelado por ahí. Ni nos escuchan. Yeah. Bueno, sigan practicando ustedes. Si de pronto Alexis tiene mucho problema de conexión, ni modo, ¿verdad? Pero ustedes no se queden sin practicar. Sigan haciéndolo de esta misma manera, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Teacher.
Teacher. Hello, hello. How do you say Mia jacket? Mia's jacket is a best. 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 B as in Vivian. E S T. Best. Best. Es como un chaleco. B is. Ajá. B. Chaleco. B as in Vivian. Vivian. Not B as in baby. Best. Chaleco. Good. A ver, quiero escucharlos. Utilicemos conjunctions. Okay. What is Paul wearing? Paul is wearing a white shirt and he's wearing brown shoes. Perfect, that was good. Todavía con miedito, Carlos Alberto, así como, espera bien. No, pero lo dijo perfectamente, Carlos. A ver, ahora okay, vamos con contraste con Bat. A ver cómo sale. Con Bat. Completo, solo puedo decir, ya, como ya dije tal cosa. Pues, sí, Bat. Puedes seguirlo y puedes decir Bat. Uh-huh. But Paul is not wearing... A hat. Ah, very good, a hat. Very good, very good. Now I want to listen to Roxana. What is Peter wearing? Peter is wearing a shirt, a black shirt. No, I'm sorry. Don't worry. Ya le dije la primera vez a él. Que el blanco lo confundo con el negro, vengo a dormir. Really? De la vacación. La vacación. Sí. Ya se le va a pasar. Peter is wearing white shirts, but he is not wearing a watch. A watch? A reloj. Watch? A watch? Watch. Ah, very good, very good job, guys. Me gusta cómo están utilizándolo. Yo creo que ya los voy a llamar de regreso al cuarto principal, así que quizás tienen unos 30 segundos para la última práctica, ¿ok? Okay. Thank you so much, guys. Hello, Ana Ruth. Hello. How was it? How was it? How was the practice? ¿Sí pudo practicar, Ana? Sí. Yes. Ah, okay. I practiced. Excellent. Very good. Excellent. Thank you. Solo vamos a esperar que los demás chicos vengan. Yo creo que ya vienen en camino. Ahorita se les están cerrando sus salas, I think. Yeah. Hello. ¿Cómo se dice chaleco? Best. Que tiene Mía. Por ahí también me preguntaron. Sería best. B as in Vivian. E-S-T. I repeat. B as in Vivian. E-S-T. Best. Chaleco. Very good. Very good. Okay, thanks, guys. You're welcome. Okay, guys. Unfortunately, the time is over for us today for the classes. So thank you so much for coming today. It was really, really good to see you again. Me alegra verlos a todos sanos y salvos después de esas vacaciones violentas que quizás tuvieron, right? Ahí en la playa, en el Tagadá, yo no sé, ¿verdad? Algo así, comiendo papitas. No, right, ya no tenemos nada de eso, teacher. Ya no existe. Solo queda en nuestro recuerdo ya. In my dream. In my dreams, right? Bueno, pero lo importante es estar seguro. Lo importante es que descansaron mucho. Y bueno, espero que todos hayan logrado terminar la plataforma, ¿verdad?
para que pues ya puedan continuar con su proceso. Solo nos quedan 4 clases prácticamente, bueno, 5, perdón. Mañana terminamos con la semana número 3 y luego ya pues vamos a la recta final, que es la 4, así que espero que nadie se haya atrasado. Y pues muchas gracias a todos. Los veo mañana. See you tomorrow. Have a wonderful night, guys. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. 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 Good night. Bye. See you tomorrow. Bye bye.